Transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, en formato virtual. Encuéntranos en redes como @filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antiguo del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ficción, Historia, la nueva novela histórica hispanoamericana de Juan José Barrientos en el marco de la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Le agradecemos muchísimo al maestro Juan José Barrientos que nos acompaña en esta ocasión para platicar sobre su libro. Muchas gracias, Juan José, por estar aquí en esta sesión virtual. El libro Ficción e Historia es un libro, es este que tenemos acá, para que las personas que nos ven y escuchan se vayan familiarizando con él. Es una reedición de una edición inicial que hizo la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y que ahora se está reeditando por parte de la Dirección de Publicaciones, puesto que se trata de un libro que aporta muchísimo en relación con las nuevas miradas teóricas en relación con la novela histórica en Hispanoamérica. Uno de los aspectos fundamentales, y ya Juan José nos platicará, abundará un poco más al respecto, es esta diferencia que él hace entre lo que él llama la novela histórica convencional o más conservadora y la nueva novela histórica que tiene matices pues, muy distintos o que aventura un poco más en términos narrativos la mirada de los episodios históricos. Y uno de los aspectos que a mí me llamó más la atención cuando estaba leyendo el libro fue precisamente esta propuesta, y ojalá también Juan José pueda usted abundar en ello, esta propuesta del cambio de perspectivas en la construcción narrativa de los episodios históricos. Hay una parte en el libro al principio donde menciona que la nueva novela histórica ya no habla desde la perspectiva de un personaje histórico conocido, reconocido, sino tras bambalinas. Es decir, como todo el contexto o de aquellos que en algún momento pudieran ser los expulsados de la historia, aparecen ahí para dar una mirada más objetiva del hecho histórico y cómo esa mirada o esa suma de miradas podía tener una percepción distinta del acontecimiento. Y en ese sentido, usted menciona también que la novela histórica tradicional se asocia más, por ejemplo, con la modernidad
y esta nueva novela histórica con lo que conocemos con la posmodernidad, ¿no? Es decir, a lo mejor una atomización de perspectivas narrativas, la sugerencia de la percepción de nuevas percepciones en relación con el hecho histórico, etc. El libro se compone de varios ensayos, entre ellos, bueno, hay ensayos sobre Cristóbal Colón, no sobre novelas relacionadas con Cristóbal Colón, a quien, a mi modo de ver, yo considero el primer hombre moderno a propósito de esta perspectiva de la vieja y nueva novela. Está naturalmente Aguirre, hay ensayos sobre Reinaldo Arenas y Barruengoitia, sobre El general en su laberinto de García Márquez, y naturalmente quizás la novela histórica por antonomasia en este rubro de la nueva novela mexicana, que es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera leer una breve ficha biográfica de Juan José Barrientos. Él estudió letras en la Universidad Veracruzana y obtuvo un doctorado en el Colegio de México con una tesis sobre Borges, que años después desempolvó y metió un concurso donde obtuvo el premio de ensayo literario José Revueltas en 1985 y se publicó con el título Borges y la imaginación. Enseñó literatura hispanoamericana en la Universidad de Toulouse, Le Mirel y en la Sorbonne como lecteur y en la Universidad de Nancy, ahora Lorraine, de profesor asociado. Trabaja como investigador en la Universidad Veracruzana desde hace décadas. Ha colaborado en las principales revistas de México y algunas del extranjero y recogió sus artículos en Versiones, una edición de Conaculta del 2000, en Ficción, Historia, este libro que ahora estamos presentando y que es una versión revisada, una edición actualizada por parte del autor, y La gata revolcada, publicado por el Instituto Veracruzano de Cultura en 2009. Ha publicado algunos minicuentos en revistas de México y en Quimera, de Barcelona, y uno de ellos aparece en la antología Flash Fiction International en 2015, así como una serie de relatos de viaje titulada Postales. Vive con tres francesas, su esposa, su nieta y su hija. Juan José, por favor, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me di cuenta hace mucho tiempo de que algo estaba pasando en el campo de la novela histórica y que había una serie de libros que aparecieron que eran innovadores, que, por ejemplo, el caso de que había un nuevo enfoque. Antes los personajes, los autores, los escritores actuaban con bastante timidez, con mucho cuidado al aproximarse a los hechos históricos. Entonces, primero construían, hablaban de personajes imaginarios, había unos personajes imaginarios inventados por ellos, que en cierto momento se echaban a andar y se encontraban con un personaje histórico o con un acontecimiento histórico. Es el caso, por ejemplo, de Gil Gómez, el insurgente. Una novela de Díaz Covarrubias, un muchacho que vive en un pueblo apartado y tiene un hermano que él en realidad no es su hermano, sino el hijo de los ricos, es el otro que se incorpora a las milicias virreinales y él lo extraña mucho y se va a buscarlo y cuando lo va a buscar llega a un pueblo que se llama Dolores y justo la noche del grito se encuentra con, y luego sigue a Hidalgo por en su campaña militar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ese era el acercamiento tradicional, pero en estas nuevas novelas no, se rompe con esto y la cámara, como quien dice, en vez de situarse enfrente de los personajes históricos, se sitúa detrás. Y vemos los acontecimientos como los vieron ellos. Entonces, hay un cambio de perspectiva, pero ese es un caso, ¿no? Es que al principio hubo algunos, cuando yo hablé de que había una nueva novela histórica, pues varios colegas se lanzaron a hacer, a trazar una línea y decir, bueno, aquí de este lado está la novela con
convencional y luego la nueva novela histórica, y entonces ellos pensaron decir, bueno, esta se caracteriza por estas cosas y esta por estas otras, pero no es tan fácil. Entonces yo preferí, luego me di cuenta que había que hablar más bien de tendencias, de unas tendencias que estaban renovando el panorama de la novela histórica, pero que no se podían dividir en dos compartimentos estancos y decir, aquí está la nueva y aquí está la anterior, ¿no? No era tan sencillo, porque, por ejemplo, en el caso de Los Pasos de López, también tenemos a un personaje imaginario que es Matías Chandon, un artillero que es contratado para manejar un cañón que había fabricado los insurgentes. Entonces, él llega en cierto momento y ya participa en la rebelión. Pero lo que pasa es que había otros rasgos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en la novela histórica tradicional se respetaba mucho la frontera entre la realidad y la imaginación. Y aquí no, aquí se subraya, por ejemplo, en el caso de Los Pasos de López, el cura Hidalgo, que es el protagonista, no se llama Hidalgo, se llama Periñón. Entonces esto es una forma de señalar que lo que está contando Ibargoyengoitia es su versión de los hechos, algo imaginado por él, ¿no? Que no es exactamente, no hay esa fidelidad a la historia, a los que pretendían observar los escritores antes de la aparición de este fenómeno, ¿no? Entonces, allí se llama, y hay una especie, hay mucho humor, que es otro rasgo diferencial de esta nueva novela histórica, que por ejemplo, en este caso, no se llama Domingo Periñón. Si lo abreviamos, decimos Don Periñón, pues es un champán, ¿no? ¿Y por qué le puso el nombre de un champán? Porque Hidalgo hace como 50 años había un vino que se encontraba en los supermercados, en las tiendas de licores de México, que se llamaba precisamente Hidalgo. Y ahora ya no se encuentra. Pero entonces es como que lo quiso elevar de categoría. Dijo, ya no es un vino, es un champán, ¿no? Y algo más burbujeante, más festivo, etcétera, ¿no? Entonces le rindió una especie de homenaje alcohólico, ¿no? Y hay todos estos rasgos de la que también eso implica cierta irreverencia. Y el modelo anterior de todo esto, pues es el Claudio de Robert Graves. En esta novela todo se ve desde el punto de vista del emperador, ¿no? Y también las memorias de Adriano, de Margarita de Jursen, en fin, hay ese cambio, y esos son antecedentes de este cambio, pero no en todas las novelas se cambia. Por ejemplo, en las novelas de López de Aguirre, sí hay momentos en que se cuenta desde el punto de vista, por ejemplo, en López de Aguirre, El Príncipe de la Libertad, de Miguel Otero Silva, hay una carta que, apócrifa desde luego, que López de Aguirre le escribe al rey, y en ese momento, pues sí, él está contando todo desde su punto de vista, pero no en toda la novela. Entonces, aparecen estas cosas, pero no así de una manera definitiva que se diga, así son todas las novelas, las nuevas novelas históricas, ¿no? Entonces, otro punto de vista es que sí, no había tanto respeto a la cronología, por ejemplo. Que de repente hay cosas que se salen. Por ejemplo, en Los Pasos de López, el protagonista, que es el narrador también, Matías Chandon, va hacia Dolores, y va en una diligencia, y en un momento que se detiene la diligencia, por ahí ve a Periñón, que está a caballo, y lo describe, ¿no? Pero en esa época no había diligencias.
las diligencias ya empezaron al principio del segundo tercio del siglo XIX. Entonces, es un anacronismo, ¿no? Un anacronismo, pero pues a él le pareció que así era mejor iniciar la novela, y pues no le importó la fidelidad histórica. Antes había mucho cuidado en este tipo de cosas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en otra novela que es genial, que es El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, porque allí, por ejemplo, habla de Fray Servando, Teresa de Miel, y menciona algunos encuentros que tuvo con Madame de Staël en París, por ejemplo. Y si nos ponemos a revisar la cronología, pues parece que fue, ella estuvo cerca de París en ciertos momentos y no coincide, ¿no? Pero eso no le importa. Y también habla de Simón Bolívar, etcétera, ¿no? Entonces hay una mezcla que no se sabe si lo que está contando pasó en tal momento o en otro. Pero eso no le importa. Lo que le importa, pues, es, ¿cómo se llama? Pues hacer todo es un relato alucinante, como lo dice el título de la novela, ¿no? Entonces, hay esta mezcla de épocas, ¿no? Y no hay esta fidelidad a la cronología, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características de estas novelas. Y la verdad, yo empecé a interesarme por esto por una manera particular de acercarme a la literatura, que se deriva precisamente de Borges, y que él dijo que el número de historias que podemos imaginar es limitado. Entonces, en consecuencia, siempre se están repitiendo las mismas historias. O hay historias que se repiten, que son contadas por diferentes escritores en diferentes momentos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de que todas estas novelas que yo he analizado en el libro se basan en otras novelas o tienen como antecedente, tienen otras novelas como antecedente. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón, yo lo que hice fue analizar dos novelas, El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, con el fondo de otra novela de Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, que escribió 50 años antes, que se llama En busca del gran Khan. Y en estas novelas se puede apreciar, al compararlas, pues algunas diferencias muy importantes, por ejemplo, de posición política, ¿no? Porque la novela de Blasco Ibáñez era una novela nacionalista que pretendía restarle un poco de importancia a Cristóbal Colón y ensalzar al pueblo español, que era el que estaba detrás de la empresa, de la gran empresa, como se le llama, descubridora. Y entonces le trataba de quitar méritos a Colón, porque Colón era un extranjero, era un genovés. Entonces, él quería ensalzar a los otros y ensalzar sobre todo, por ejemplo, a los Pinzón. Y entonces recupera una leyenda que se forjó durante los llamados pleitos de Colón, que precisamente para quitarles méritos, y era la leyenda del náufrago, de que un náufrago había llegado a las Islas Azores, donde vivió Colón. Como ustedes recordarán, él estuvo casado con Felipa Muñiz de Perestrello. Los Perestrello eran una familia muy importante de Portugal y gente del mar, navegadores y navegantes. Y ellos, ahí hablan de, se forjó esa leyenda al calor de los pleitos de Colón para quitarle méritos. Decían que un náufrago había llegado a las Azores ya moribundo y le había dicho a la gente que él había participado y que al otro lado del mar había tierras y que él había estado allá, y en algunas versiones hasta tenía un mapa, y que ese mapa llegó a manos de Colón, y por eso Colón sabía que iba a lo seguro, y aprovechaba esta leyenda, y era para quitarles méritos. En otras versiones se decía que no, que tenía un mapa de Toscanelli,
y cosas por el estilo, pero era para quitar los méritos. Y Blasco Ibáñez recoge esta versión. Y Carpentier no, Carpentier recoge, habla de otras cosas. Él dice que si alguna información tenía Colón, porque se supone que él estuvo en Islandia, es que sabía de las sagas de los vikingos, de que habían estado en Terranova y que por eso suponía que más abajo pues, había un continente. Entonces, todo esto, pues es, digo, eso es algo que le da actualidad a este libro por todo lo que tenemos en este momento, la polémica sobre Cristóbal Colón. Y lo que yo muestro es la manipulación política de la historia en todos estos casos, ¿no? En el caso de Cristóbal Colón, pues sí, vemos que estos dos autores tratan el tema de una manera muy diferente, y Carpentier tiene un enfoque materialista. Entonces él dice, no, si Colón tenía un secreto, porque sí, el padre de las casas y muchos que lo conocieron señalan que hablaba como si el Nuevo Mundo lo tuviera en un arca, lo tuviera ahí escondido y que nada más decía, yo se los voy a dar, pero me tienen que dar el nombramiento de almirante del mar océano y hereditario para mis hijos y virrey de las tierras por descubrir. Y tenía una increíble serie de exigencias que los reyes fueron muy tolerantes con él, que eran buenos. Concédasele, ¿no? Y luego cuando descubrió las cosas, pues ya, la cosa no fue tan fácil, no están tan dispuestos a reconocerle todo lo que se habían comprometido, ¿no? Y vinieron los llamados proyectos de Colón. Entonces, sí, ahí está. Esta situación, la manipulación política de la historia. Y eso lo vamos a ver en la última sección del libro, que ya no trata la novela histórica, sino que es un apéndice sobre Colón en la pantalla, que está dedicado a las películas que se han hecho sobre Cristóbal Colón. Y ahí vemos, por ejemplo, la película de 1943, de Díaz Morales, se llama Cristóbal Colón o la Grandeza de América, que se filmó en México, y luego Alba de América, otra película que se filmó en España en 1951. Antes, en 1947, hay una película inglesa, y vemos ahí los cambios de detalles de la historia de Colón, ¿no? Por ejemplo, en la de Díaz Morales de 1943, Martín Alonso Pinzón aparece como amigo de Colón, colabora con él, etcétera, ¿no? Pero en la inglesa no, en la inglesa está en contra de Colón, es el instiga el famoso motín que se celebró, que tuvo lugar cuando ya los marinos se querían regresar, supuestamente. Son detalles que no están registrados en los diarios y cosas por el estilo, entonces, pero que se han forjado para aumentar la ensalzar o quitarle méritos a Colón, según el punto de vista, ¿no? En otros hay en otras películas hay como la serie de televisión que se filmó en 1985 de 6 horas de duración con Faye Dunaway en el papel de la reina Isabel la Católica y con Gabriel Byrne en el papel del navegante. En esa aparece Oliver Reed, es el que hace de Martín Alonso Pinzón y se la pasa todo el tiempo murmurando y bufando cada vez que Colón dice algo, él como que él no está de acuerdo y todo eso, ¿no? Entonces hay todos esos detalles y todo eso lo metí porque todas estas libertades que se toman los novelistas con la historia en estas novelas tienen como antecedente las que se tomaban los cineastas en las películas. Ya ven que hacían lo
lo que querían con la historia, le cambiaban. Y hay una famosa anécdota de Moby Dick, que en cierto momento el guionista era Ray Bradbury, y en cierto momento le entregaron un telegrama que venía, que dicen los estudios, dice, exige que se incluya un personaje femenino. Dice, entonces él, cuando vio esto, se enfureció y ya iba a estallar, cuando levantó la cara y vio que el director John Ford estaba ya riéndose en un rincón, que se estaba riendo porque era una broma, ¿no? Y ya sabía que iba a saltar cuando le dijeran esto, ¿no? Y sí, bueno, eran estas exigencias que todas las películas siempre tratan de meter romance de Polonia con una u otra, ¿no? O sea, hablan de Felipa Muñiz o hablan de Beatriz Rodríguez de Arana, que fue la madre de su segundo hijo, o en el caso de Carpentier, él sí se voló la barra, con quien dice, ¿no? Porque dijo, bueno, si vamos a poner a Colón como amante de alguna mujer de su tiempo, pues él lo pone como amante de la reina, de Isabel la Católica, ¿no? Entonces ahí sí que se voló la barda, como se dice en términos futbolísticos, ¿no? Y sí, entonces tenemos esto de las películas, ¿no? Yo en realidad en este momento, cuando escribí este artículo, me fue una consecuencia de lo que había escrito sobre las novelas de Alejo Carpentier y de Blasco Ibáñez, y en cierto momento que ya se anunciaban otras películas y todo, se me ocurrió también empezar a ver las películas y pensé, algunas me costó trabajo verlas. Por ejemplo, había una película de 1912 que fue la primera que se grabó, que solo dura 28 minutos y se aprovecharon para grabarla unas réplicas de las carabelas que se encontraban en Chicago. Allí se había celebrado una exposición mundial muy importante y en la cual se exhibieron estas, porque era también con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, o ahora llamado Encuentro de Dos Mundos. Y ahí tenían esta, y esa la pude ver en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene una copia, ¿no? Y otra que se filmó en 1917, de Christian Bourgeois, que ya no se sabe, tiene como más de una hora de duración. Y en esta otra, la pude ver en la Filmoteca Española en Madrid. Pero eso ya en 1989, que estuve en Barcelona por un congreso y aproveché para pasarme un mes en Madrid y ir a la Filmoteca, donde me dejaron verla con una moviola y lo pude examinar, ¿no? Y bueno, en fin, estuve trabajando en esto y mi idea era hacer un documental. No quería solo escribir un artículo, sino hacer un documental. Y dije, bueno, se puede hacer con clips de las películas, ¿no? Se puede mostrar un clip donde aparece Martín Alonso, por ejemplo, aparece la escena, el famoso motín, ¿no? Y entonces aparece allí, por ejemplo, en Alba de América, Pinzón es el que aplaca a los marineros, ¿no? A él lo respetan porque es una persona pues casi de su pueblo, todos eran de Palos. Y entonces a él lo respetan y a Colón, ¿no? Y él es el que interviene y que salva, no solo salva a Colón, sino salva a la empresa, ¿no? Si no hubiera sido por él, no pasa nada, ¿no? Ahí acaba todo. Pero en otras
pues se ve lo contrario. Entonces era chistoso porque digo, se ve una versión y luego se ve la otra, que el cabecilla de los amotinados, el instigador del motín, era Martín Alonso Pinzón. En los ingleses lo ponen ahí como el villano. Y en este, y en fin, había que mostrar esto, ¿no? Se podía ir, salía algo bastante divertido y que explicaba muy bien y revelaba la manipulación histórica de la manipulación de la historia, ¿no? Política de la historia. Y lo mismo pasó con otros pasajes, de, por ejemplo, de la serie de televisión de La Toada, la de 6 horas con Gabriel Byrne, porque allí, incluso cuando se exhibió en Italia, alguien comentó que después de verla tenía la impresión de que América se descubrió a pesar de los españoles, porque todos, no gracias a ellos, ¿no? Entonces la actitud completamente contraria a la de Blasco Ibáñez, decía que el verdadero protagonista y todo era el pueblo español y que Cristóbal no tenía tanta importancia, ¿no? Y bueno, otro detalle también relacionado con esta polémica es que se recuerda en las novelas y el hecho de que incluso se pretendió canonizar a Colón, pues que era, como su nombre lo indicaba, Cristóforos, el que llevaba el mensaje del cristianismo a las nuevas tierras y que había revelado las verdaderas dimensiones de la creación. Entonces, era, ¿cómo se llama? Se le pretendió canonizar, pero el obstáculo principal que se encontró para eso es que no había hecho ningún milagro. No había ningún milagro que se le atribuyera. Entonces, finalmente ya el Vaticano fue discretamente retirando el proyecto de canonizarlo. Pero ha pasado de la glorificación a estos momentos en que ya se han retirado no sé cuántas estatuas, como 20 y tantas en los Estados Unidos, donde había muchos monumentos importantes, e incluso la nuestra, la del Paseo de la Reforma, ya se retiró también. Entonces, de la máxima glorificación pasan a denostarlo, ¿no? Como el responsable del ecocidio y del genocidio de los pueblos originales, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que no es para tanto, ¿no? Que en fin, que es un personaje muy importante para nosotros, pero ha sido la arcilla con que se han moldeado muchísimos mitos, ¿no? Primero uno y favorable, y después otro y completamente desfavorable, ¿no? Él era simplemente un hombre de su tiempo que pues, tenía las ambiciones y miraba las cosas como se veían en esa época. No podía ser de otro modo. Pero bueno, que sí tuvo una gran influencia, pues es innegable, ¿no? Y bueno, esa era la... Pienso que el libro sí es interesante, tiene mucha actualidad por esta polémica, ¿no? Pero claro, digo, sí, hay una parte importante que ocupa Colón en el libro, pero no es todo, ¿no? Porque hay el artículo principal donde comparo las novelas de Carpentier y de Blasco Ibáñez, y luego el apéndice sobre las películas, ¿no? Que no incluye las últimas, los posteriores, la de con Gerard Depardieu y la otra, porque todavía no habían salido cuando lo publiqué. Este artículo se publicó en 1990 o algo así, ¿no? Apareció en la revista Tierra Adentro, por cierto, ¿no? Y también al mismo tiempo se tradujo al italiano y se publicó en unos cuaderni de filología de la Universidad de Macerata, gracias a una colega que conocí y que en un congreso y que se encargó de que se publicara en su país, ¿no? Y bueno, pues eso creo que es uno de los, que son los detalles estos, y le decía que todas estas novelas corresponden a algo, que a una visión de la literatura de estar comparando obras recientes con obras anteriores para ver las nuevas que aportan.
Y esto se corresponde a lo que ya para las personas que les interesa un poco la teoría literaria, a lo que Gerard Genet llama hipertextos. Es decir, un texto que está, uno que está escrito está encima de otro, como los palimpsestos. Que podemos pensar en obras como Vendredi, Viernes o Los libros del Pacífico de Michel Tournier, que es una versión moderna del Robinson Crusoe de Michel Foucault. Entonces, así, todos estos capítulos son casos de lo que Gerard Genet llama hipertextualidad. Es decir, ya sea en el caso de por ejemplo, de El general en su laberinto de García Márquez, se compara con otra novela que es casi contemporánea, que se publicó un poco antes en Las cenizas del libertador de Cruz Cronfle, que es otro escritor colombiano. Y las dos tratan del viaje de Bolívar por el río Magdalena, desde Bogotá hacia la costa, hacia Cartagena y Barranquilla. Entonces, tienen diferencias porque cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, en el caso del mundo alucinante de Reinaldo Arenas, pues tiene como antecedente, tiene varios, ¿no? Tiene como, pero como antecedente principal, la biografía Fray Servando de don Artemio de Valladolid. Y además hay otras, incluso hay una tesis que se escribió en inglés y que nunca se publicó como libro. Y también está otra biografía de Eduardo de Ontañón, que se llama Los desasosiegos de Fray Servando. Entonces, ¿qué hago? Es comparar, pero sobre todo con el de Valle Arizpe, ¿no? Y en el caso de Fernando del Paso, bueno, pues hay varias novelas sobre el segundo, llamado Segundo Imperio. Tenemos El Cerro de las Campanas de Juana Mateos y tenemos también biografías de Carlota, ¿no? Yo me basé sobre todo en la de Mia Gertrude, pero hay otro antecedente muy importante, que es una novela, que es el más importante, es una novela de un belga que se llama Robert Goffin, que se llama La Emperatriz Fantasma, ¿no? Y esa la pude leer en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, que es una de las más completas con la de Austin sobre América Latina. Gracias a una beca que me concedió el Servicio Alemán de Intercambio Académico, en 1987 pude pasar 3 meses en Berlín, y era un convenio de la NUYES con la Universidad Veracruzana, y que pagaban, el lado mexicano me pagó el boleto de avión y los otros me dieron una beca bastante buena para que pudiera estar esos 3 meses. Lo menciono porque digo, bueno, pues hay que reconocer los apoyos sin los cuales no habría yo podido escribir estos artículos y este libro. El artículo se publicó en la revista Biblioteca de México en 1995. Ya yo lo había escrito como 7 años y no sé por qué. Lo fui dejando porque uno tiene muchas cosas que hacer y no se puede estar preocupando a veces de administrar lo que ya ha producido, ¿no? Y entonces fue que logré publicarlo. Otros artículos aparecieron, 3 de ellos, en la revista de la Universidad de México. El que escribí sobre García Márquez, el que escribí sobre Los Pasos de López y el que escribí sobre El Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas. Y bueno, eso creo que es que es un poco para los interesados en la teoría literaria y eso que claro. Les interesa. No, pues desde luego yo creo que nos ha dado un gran, gran panorama de el contenido del libro, sobre todo
en lo referente a los vasos comunicantes que pueden existir no solamente entre ciertos personajes históricos, sino también entre las mismas novelas, a partir de esto que menciona en relación con el hipertexto, etcétera. Pues ya estamos terminando entonces esta presentación. Yo simplemente quisiera invitarlas, invitarlos a que compren el libro de el maestro Juan José Barrientos, Ficción Historia, la nueva novela histórica hispanoamericana. El libro lo pueden conseguir en la librería electrónica de Libros UNAM, que es libros.unam.mx. Ahí lo pueden conseguir tanto en esta versión física como en la versión digital, electrónica. Échenle un ojo en general a la librería electrónica, los envíos son gratuitos, etcétera. Y ahora que estamos en pandemia, pues puede ser una gran, gran opción. Maestro Juan José Barrientos, le agradecemos muchísimo su presencia en esta presentación. Yo creo que habrá mucha gente interesada en este libro. Créanme que es un libro muy, muy interesante, muy actual, muy vigente, tal como lo acaba de comentar el maestro Barrientos. Y un agradecimiento a la 43 Feria de Minería. Los invitamos a seguir las redes sociales de la Feria de Minería. Los invitamos a seguir las redes sociales de Libros UNAM, y ahí encontrarán información de no solamente de este libro, sino de muchos otros y de las presentaciones que se seguirán haciendo. Maestro Juan José Barrientos, le agradezco muchísimo de nuevo haber estado con nosotros, y nos estaremos viendo, y a todos ustedes por haber estado aquí acompañándonos en esta presentación. Buenas tardes, buenas noches, hasta luego.